¿Qué dicen ahí en los comentarios? ¿Quién cree que gana este combate? Véanlo, es rapidito, dura menos de un minuto esta recopilación, este highlights. Bam Bam o Peso Pluma. Ah, la bendita música, la música, la música. Mire, double leg, double leg. Tremendo derribo. Otro, un derribo a una pierna, el single leg. Una barrida de pierna más. Y un bombero. Fireman. ¿Fireman? ¿Se dice bombero en inglés? Mire ese tremendo bombero de 5 puntos. Se dan bomberos, se dan 5 puntos en lucha, la máxima puntuación. Esta técnica es difícil de hacer, pero al extremo. Y ese enanito, ¿cómo coge a Peso Pluma? Le quita hasta el protector bucal, se lo saca. Bam, 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 bam. Bam, bam. Y lo termina estrangulando. Está bien escogido el rival porque mire, este es flaquito, este es más pequeño, pero está bien escogido el rival, está bien escogido. Las paticas, esas paticas. Escogieron a un calisténico, le pusieron un calisténico aquí para enfrentarse. Esto es lo que pasaría si entra un calisténico a un ring a un octágono de MMA. Y me atrevo a meterme con los calisténicos porque yo entreno CrossFit y la gente se burla del CrossFit en internet, y yo me lo tomo todo a broma. Que los que entrenan CrossFit son gays, los que entrenan. Si los que entrenamos CrossFit somos gays, los que entrenan calistenia son patisecos, así como esto. Y este es el destino que les espera. Si entran a un octágono con esas paticas. Hola Es el luchadores, bombero mi de nombre es 5 Kevin puntos. Perdomo y bienvenidos a un nuevo video de Legión de Campeones Wrestling, su canal favorito. Es que aquí estaba pesando como unos 60 kilos. El que les quiero mostrar, el que hice el enanito. La Hacer desde música. arriba, cuando apenas lo estoy despegando aquí, no necesito levantarlo desde acá porque aquí él no se va a dejar, tiene mucha fuerza. Cuando yo apenas logro despegarlo aquí, me lanzo. La pierna que está por fuera da un paso y la que se impulsa es esta acá. Doy un paso, saco la pierna. Entonces voy aquí, hago este paso. Cuando era joven yo hacía eso, ya me siento viejo. Ya voy para los 28 años y ya. Todavía sigo en lucha, ¿no? Quiero competir en los próximos Juegos Nacionales. Pero, oh, esas matazones que no se da, esos golpes que no se da. Qué chimba. Bueno, acordarme de todo esto me da un poco de nostalgia, lo siento.